Buenas a todos, aquí les hablo como de tanto video espectacular del canal. Y como estamos aquí en lo que sería Minecraft, pero no hay cualquier sino en Minecraft con mods, así como lo oyen. Y la verdad es que no estoy solo, estoy en esta serie de Anordic con ese Juan Flea. ¿Sí? Buenas. Ah, eres el árbol. Okay. Y la verdad es que hoy aquí he cocinado un poco de piedra porque para hacer unas escaleras. Y voy a ir a lo que sería... no puedo hacer escaleras de piedra. Ah, ok, vale, ya, vale, que las escaleras de piedra no existen. Primero tengo que convertirlo en ladrillos y luego después en piedra. Por favor, ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, rápidamente, y 40. Ahora sí, nos vamos a investigar la zona que te dije, ¿no? Los biomas esos que encontré, sí. Unos biomas... bueno, vamos por acá. Buenas a todos, hemos visto un pequeño corte porque mi programa de grabación me había dejado de grabar, no sé por qué. Menos mal que me di cuenta y llegamos aquí al bioma, estaba bastante cerquita. Bueno, vamos a ver el bioma. ¿Viste el bioma que te dije, sí? Es un bioma que está muy bien, ¿eh? Saltamos por aquí hacia el agua. Pregunta, ¿tú hiciste waypoint en la casa? Bueno, lo que va a ser la casa. Sí, puse un waypoint ahí, un waypoint. un waypoint y una acá. Hice un aquí que se llama biomas y uno ya que se llama castillo. Y por aquí vi una lechuga, mira, que la quiero agarrar. ¿Hubo guía, a ver? ¿No hubo guía? ¿O cómo? Ya, déjame recoger la lechuga que está aquí. ¿La lechuga? Aquí está, la acabo de ver. Digamos esto y muy bien. Porque más adelante he preparado unos sándwiches que me quedan de maravilla, ¿eh? Más o menos cuánto recuperarán eso de corazón. Depende, si haces un sándwich así muy poderoso, recupera lo que sería toda la liera de pollos. Interesante, ¿no? Eso yo lo había visto antes. Y yo dije, ¿en serio recupera? Y cuando lo vi, me quedé sorprendido. Porque claro, es un sándwich que lleva bastantes minerales. Y bastante incondimiente, que sí. Bastante con hierro, con diamante. Sí. Y lleva lo que sea el tomate, la lechuga y todo demás. Mira, por aquí arriba está el bioma. Mira, estoy picando la madera esta anaranjada, porque con esta madera podemos hacer algo. Estás perdido de mí. Ya me agoté, ya. Que hay una gran cantidad de pollos. Y eso no sirve porque cuando vamos a hacer flechas y aparte comida, tenemos bastante. Me quedé subiendo la colina que subiste en fracción de segundo y ya te vieron. Es que estoy en fracción de segundo porque soy una cabra. Ok. Mira, aquí necesitamos de estas semillas porque estaría bien sembrar unos cuantos árboles de esta. Mira, aquí tengo uno. Con este nos vale. Aunque si consigues un segundo, por si acaso este nos llega a fallar, estaría muy bien, ¿eh? Mira, aquí está un segundo, vámonos. Bueno, aquí ya, como ven, creció, acaba de crecer el árbol. Vamos a bajar y vamos a recoger lo que sería cactus y nos regresamos a casa. Uy, y arena. ¿Tienes la pala buena, eh? ¿O cómo? Sí, traje una. Ah, bueno. Entonces, a palear. ¿Tienes semillas de este árbol, ¿no? Sí, ya tengo. Ahora aquí, venimos al desierto y aprovechamos y vamos a terminar de excavar todo el terreno aquí. Porque como es un desierto, siempre me gusta aprovechar los desiertos, porque no me gusta arruinar el mundo donde estamos y tal, entonces. Aquí, hasta que se me rompa la pala, voy a dejar de picarle un poco de arena. Y esto se está viendo claro. Vamos a poner una torchita por aquí. ¿Cómo estás tú? Sí, está la arena. Ah, ok. Sacamos un poco de arena y luego empezamos a construir lo que sería el salón de los cofres, ¿no? Sí. Hacer. Y aparte necesitamos bastante vidrio por si acaso la casa debe llevar alguna, por ejemplo las casas con bastante iluminación nos ahorraría sería la parte de las antorchas, la lámpara de refugio y todo. Ah, sí, bueno, ya para eso necesitamos, tenemos bastante arena y eso, así que vamos a agarrar ahorita y así elimino este waypoint de acá y listo, nos olvidamos de que existe. Ah, mira, bueno, por ejemplo, ya está mi muerte porque lastimosamente morí gracias a un árbol que me lanzó 3000 pies y luego después cuando caí reboté y luego después con el rebote y la caída del rebote me morí. Vamos a eliminar lo que sería el waypoint de allá. Si contáramos los waypoints de las muertes mías y de las muertes mías, es que no queda. Yo creo que tú ganarías, ¿eh? Sí. Ok, por cierto, vamos a poner un player kill con para esta segunda. Ah, sí, bueno, pero eso ya... ya estamos grabando, le dijimos ya otra. En el segundo quedó dicho lo del...
El pellejito. Si quiere, puedo hacer un conteo al final del video así. Una edición. Bueno, no, ya lo hago después, tengo que trabajar bastante. Edición y todo eso. De la muerte. Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Tienes que recoger la arena, que estoy un poco confiado, no sé por qué. Me maté. Uy. Y la arena que estoy picando, no sé, no me puedo agarrar, de hecho, no me puedo mover, creo que donde estoy. Bueno, como ven aquí en el chat, estaba condenado a caer por un tree spirit. Ese ahí como que moriste, ¿no? Ah, no, fui yo. Ah, bueno, ahí está la muerte que él está diciendo. Yo creo que ya es suficiente. Sí, no, todo lo que está por ahí. Yo voy a ver qué pasa. Hombre, hasta luego, sí. Sí, es que me salió un momento para ver qué pasa, porque de verdad que me extraña. Porque hay tanto problema con la señal del Minecraft. Si tienes problemas con la señal. La que... Alias lag, muy llamado de cometido lag. Muy llamada cometida. Vamos a ver aquí. Vamos a poner... Oye, te escucho como un poco lagueado ahora cuando hablas. Sí, es que hay un poco de lag, creo que en la conexión. Vamos a ver qué está pasando. Sí, bueno. Aquí ya creo que son más biomas de lo común. Y ahora que nos podemos ir desde cierto, ya conseguimos lo que queríamos. Que sería el cactus y arena. Muy bien. Pero aquí hay unos pulpos. Ah, miren, que si me convierto en un pulpo puedo nadar más rápido, ¿no? Eso tenía que probarlo, vamos a poner. Ah, no, calamar. Calamar, pulpo, bueno, ese es lo mismo. Mira, sí, nado como. Uf, nado demasiado raro. A ver si subo. Nado como muy raro. Nado así todo. Ni siquiera puedo caer. Ah, no tengo caída de pulpo. Tengo que hacer shift como si estuviese cativo. Interesante, ¿eh? Sí, tiene bastante lag. Sí, algo. Ah, ya mejoró bastante, se quitó todo. Se quitó totalmente, perfecta. Convertirnos en nuestro personaje. Y listo. Como que te maté, ¿no? Sí. Y la condena de sí, perfecto. Vamos a irnos hacia nuestra zona. Vamos, ya, un momento, ya va. Espérate, que creo que es Jotén Pacífico, no me lo creo. No me había dado cuenta y el juego está en Pacífico. Corazón, yo veía que estaba todo muy fácil y todo lo demás. Es que, para que no sepan, lo he puesto en Pacífico porque al principio nos estaban matando 500 árboles. Y si no es por eso, no vamos a comenzar nunca a grabar. Sí, créeme que sí. Mira, pues ya estoy viendo más lechuga. ¿Qué es esto? Hay una cosa aquí que se llama Dark Beast, Bestia Oscura. ¿Y le viste la calabaza? ¿Aquí? Ya, un momento, un momento, un momento, un momento. Dark es oscuridad, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, oscuridad, de acuerdo. Bestia oscura. Y no me soltó nada. ¿En serio no me soltó nada? No, me lo puedo creer. Mira, me soltó un Moon Dust. Vamos a ver. Oh, un troll y idol. ¿Qué es esto? No lo puedo creer. ¿Qué es este? Aquí hay muchas cosas que investigar, ¿eh? Mira que hay unos monstruos raros. Sí. Mejor yo voy subiendo, ¿eh? Voy subiendo porque necesito ir a casa por comida, ¿no? Ya que no tengo absolutamente nada de comida, ni siquiera ningún pico. Y aquí hay muchas bestias oscuras. Déjame decir, mata uno. No, tiene 50, 150 de vida. Adiós, nos vemos. O le puedo lanzar una de estas. Toma. Nada. Toma, una granada. Aquí tengo 5, que las 5 parece que están bugueadas. Sí, están bugueadas, no sé por qué. A ver, explosive. Ah, mira, te da como una velocidad lenta. O sea que si yo me la lanzo, me iría más lento. O sea, que sería para lanzárselos a los... Serían los mobs y ralentizarlos. Ajá, lo vuelves lento. Y luego después sigue. Mira, hay un. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Corre, corre. No puedo correr. No puedo correr. No me lo puedo creer. Moriste. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le pasa esto a la gente buena?
A ver, vamos a... Voy a intentar llegar a morir. No puede ser, estaba a punto de llegar a casa. Mira que está a 58, 56 metros. No lo puedo creer. Bueno, una muerte ya sabemos que la tengo yo, ¿no? Sí. Yo doy como mínimo... 5 minutos, no puede ser. Otra vez está este personaje aquí. No, que se vaya, por favor. Voy a agarrar todas mis cosas a la velocidad de la luz. Voy por aquí, Esto por aquí para mí. Esto para mí. Y esto. Hay como una especie de minotauro por aquí. Sí, es una especie de minotauro esqueleto. Mira, ahí está. Cuidado. Tú ve adelante. Yo te dejo que vayas adelante, tranquilo. ¿Y si lo matamos? Mira, venga la muerte. Tú no puedes pasar para acá, ¿verdad? Uf, que si no puede pasar. Toma, a tu casa. Uy. Ya, que me la gaso, me la gaso. ¿Me sacó? Ya, que me la gaso. Desconectado, se pidió. Ya, en el momento que creo que me puse a bestia y me dio un lagazo muy, muy feo. Tengo mucho lag. Déjame ver. Creo que se está viendo la normalidad, ¿no? Sí. Ah, fue porque me... Ya puedes entrar. Lo que pasa es que como me convertí en esta bestia, es una bestia muy poderosa donde... ¿cómo se llama? Hace que el Minecraft también se te creche. O que se te llegue a crecer. Ah, mira, es una de las cosas estas que nos sueltan los mundos. Mundos. Vamos por aquí. Mundos. Sí, es como mundos. Pero cuando has... No, otro presente. A ver, voy por la... Ah, no, que ni espacio para subir. Voy a ir hacia la zona de arriba, si es que puedo llegar. Y quiero ir para casa rápidamente. Rápidamente, a ver aquí. Aquí, esto... ¿Cómo subo? A ver, tengo piedra. Pero es que esta pela voy a utilizar, bueno, no importa. Todo sea por subir a casa. Vamos por aquí, esto y por aquí. Tiene esta guía, ¿verdad? Un poquito, pero estoy mandando constantemente los mensajes para ver cuándo tengo lag y cuándo no. Ah, ok. Perfecto, bueno, ahí ese tiene que ser ahí. De que le sé. Ah, no, igual. No pasa nada. Sí, bueno, ya, creo que. Baja. Aquí. ¿Morí? No sé si moriste. No, por favor, conmigo. Me estoy enseñando por aquí. Estoy constantemente pendiente del indicador de arriba. A ver si me parece que tengo lag o que no tengo lag o mensaje. Para ver cuándo tengo lag y cuándo no. Me parece que puede estar aquí caminando y no me haya movido de un sitio. Sí. Voy a recoger este poco de trigo. Porque no me lo puedo creer. ¿Por qué? Si estaba alejado. Qué mentira, por favor. Por favor, pero ¿cómo me va a pasar esto a mí? Yo que... No, me iba a matar de nuevo. Es que ya lo digo, no pensé. Me va a matar de nuevo. No. No quiero que me mate. Eso es lo que hace que nos maten. Y es creo que la rapidez con la que lanzan las flechas, ¿verdad? No, es que hay un personaje aquí que me va a matar y viene otro, por favor. Ahí corremos por aquí y le hacemos todo lo que es la estrategia del... ¿A que no me das? Pero ¿sabes cuánto voy a tratar antes de guiarme si me hago TP, no? Ya, no te pegues, que por favor, que yo... ¡Ah! Se lo mató. Es un asesino. ¿Con esa cara de asesino? Cualquiera. ¿Dónde estás tú? Necesito un arco. Por aquí viene un arco, ¿no? Un arco, flechas, arco. Venga. Esta vez vas a morir tú. Ahorita no consigo la casa del último sitio donde te vi. ¿No consigues la casa? La del último sitio donde te vi, no. Yo estoy por... Más adelante donde estás tú, bueno, lo que pasa. Yo recomendaría que te hicieras TP porque hay que subir una montaña. ¿O prefieres subir la montaña? Otro. No. Bueno, ahí viene la primera muerte, se en 3, 2, ¿no? No pasa nada, estoy huyendo. No muerto, no morí más. Estoy aquí, gente, el agua. Ya voy a botar un momento esto por aquí. Y voy a plantar rápidamente esto para terminar con el episodio.
Para el siguiente episodio yo creo que tendré lo que sería el salón de cofre. Ya llevo casi 15 minutos de grabación. Y bueno, ya creo que es hora de cortar el video y tal. Además. A mí aquí hay semillas, corremos estas semillas para mí. Perfecto, y me están dando unos lagas que no son nada agradables. Mira, pero todo esto está minado de personajes. Vamos a matar a este y a este. Y a este y a este y para este, para él. He visto que los monstruos se generan de repente y en grandes cantidades. Sí, sí. Pero no es que se generen uno o dos, sino que por ejemplo, mira, está un Glowing que me está dando unos cucharos. Sí, sí, se regeneran así como de la nada y así, puff. Sí, 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 sí. Y eso es más o menos que te despierta. ¿Tienes comida ahí más o menos, no, verdad? No tengo comida. Yo creo que dejé por aquí cocinando pollos, ¿no? Ah, sí, mira, que hay unos cuantos pollos cocinándose. Sí, sí, los acabo de poner ahorita. Lanzando granadas. Es que las granadas son muy adictivas. Muy adictivas, créanme que sí lo son. Así que, bueno, yo creo que vamos a dejando este capítulo por aquí. Yo no sé si ha parecido. ¿O no? A mí sí creció. No me lo creo. No puede ser. Ah, ahí está. Eso es. Listo. Ahí está. Nos faltaba. No puede ser. Corre, sí, corre. Ay, ya va, ya va. Creo que no podía permanecer sin que me muriera, ya lo vi todo. No puede ser. Ay, esto se ha vuelto un desastre completamente. Las cosas regan por todos lados. Experiencia para mí. Esto para mí. Mis cosas. Se aprovecha. No puede ser. ¿Qué hago en el agua? ¿Qué hago en el agua? Uf, no caí en el agua. No puede ser. Ya va, ya va. Antes de despedir el episodio, hay que librarnos de esta amenaza. Esto no puede ser. Esto se ha convertido en el día de donde vamos a morir más. Vengan ustedes, ¿no? Por aquí. Por aquí, este para ti. Perfecto, muy bien. Ya maté a los enemigos. Uf, por favor. Entonces, ya luego después, creo que sí voy a tener que hacer la edición de cuántas veces he muerto y cuántas veces tú has muerto. Obviamente, he muerto más. No puedo creer. Bueno, no pasa nada. Ya estamos iguales ya. Creo que la misma vez que han muerto, tú has muerto yo también. Sí, sí, yo creo. Es que en el primer capítulo tú también moriste bastante, ¿eh? Así que. No lo puedo creer. Es que voy a hacer una serie nueva que diga muertes patrocinadas por tal y ahí ya pasamos nosotros. Una serie, ¿cómo no morir? En un episodio como ¿cómo no morir? Es que son cosas así de aleatorias. A ver, tenemos aquí esto y no puedo recoger. Vamos a botar. Voy a poner esto por allá. Tus cosas las voy a poner para un cofre. Un cofre por acá, por esta zona. Se va a llamar el cofre de las muertes. Hay que poner un cartelito para identificarlo. Ah, bueno, sí, tenemos que hacer un cofre de las muertes aquí. La verdad, ¿y cómo podemos morir tanto, por favor? Es por eso que tenemos que estar bien activos con lo que sería la comida y todo lo demás. Porque si no fuese por eso, entonces vamos a seguir muriendo y muriendo y así sucesivamente. Por tanto, voy a poner todo esto aquí y luego después vamos a arreglar lo que sería el cofre. Y en el capítulo cuarto, que sería el capítulo donde estaría ASG, que sería el canal de SG, para que no sepan, les voy a dejar en la descripción el canal de SG para que lo visiten y estén en contacto con la serie, no se pierdan ningún capítulo, tanto de SG como el de la serie. O ese contacto con los dos canales para poder, por eso hasta aquí hicimos esto de un video tú, un video yo, para que la gente quiera visitar los dos canales, no solamente ver estos videos, sino también ver otros videos ahí, que también son bastante interesantes. Claro, por supuesto. Son videos que del canal 6, de mí y tal. Ahí sí, un poco de todo. Así que sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. ¿Tienes algo que comentar, ese? Bueno, que en el próximo capítulo vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de determinar lo que sería la sala de cofres y ampliar lo que sería el cultivo y eso. Y bueno, hacer un poco de todo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el tercer capítulo. El cuarto. Ok, nos vemos en el próximo video. Smooth, corto y cierro.